El problema de anoche fue que ellos venían todos, y se metían a mi casa en el patio, marcando todos los policías. Se metían, ya van dos veces esta semana. Y nosotros tenemos querellas, si tenemos problemas pendientes con la justicia escolar, él se mete a mi casa con la policía, encañonando a todo el que esté ahí. Al hermano mío, a un niño de 15 años que yo tengo, que se tuve que caer muerto anoche, que lo que hace es que estudie y trabaje, muchachito. Ahora está en el liceo. A otros niños de 17 años que no sale de ahí, que no me sale de ahí, que trabaja en un lavadero y ahí en su casa. El mudo que es especial. El mudo que es un mudo especial, lo que ayudaron también. A mí, Malén. El policía que nos va a comer carne me puso el lápiz en el pecho y yo le tira, me dispara. Se mueve algo aquí. Y entonces Marcano dijo, no, Malén, tranquila, pues yo puedo estar tranquila. Ya van varias veces que ellos andan por aquí y se meten en el patio de mi casa. Si yo tengo problemas con la justicia ni la familia mía, y sin un fiscal, en caso de tener problemas, yo que me supongo que tiene que venir con un fiscal ahí. Entonces nosotros queremos hacer esa denuncia.